All right, is this on? I guess it's on. Hello, everyone. My name is David Bergantino. Very happy to be down here in Colombia from Los Angeles today. Pardon me, I'm getting used to this whole speaking thing through this microphone. I currently am a writer, producer, designer, consultant in video games and transmedia, actually all entertainment. My background is with Disney Interactive, Jim Henson Company for the Muppets. Pretty much every kid's entertainment property in Hollywood. Plus I've written crazy, stupid horror novels and have even designed rides for Universal Studios in Florida. Yep. Okay, all right. I also used to do stand-up, and this is really the real launch of the talk, because I thought that was the hardest thing I ever que yo pensé que era lo más duro que jamás había hecho, y luego me di cuenta de que algo como esto no tiene un mínimo de dos tragos, o sea que ustedes están aquí y yo tengo que entretenerlos e informarles sin emborracharlos. O sea que veamos cómo me va con esto. Hoy estamos para hablarles de realificación. Y con un subtítulo bastante... Estoy ardido de esto, que es traer sus juegos a la vida o traer la vida a sus juegos. Francamente, yo acabo de crear la palabra y la idea de esto es muy sencilla. Se trata de encontrar una inspiración en el mundo real para los juegos, en particular en tanto se está iniciando en la industria de los juegos. Y como mi core es escritor, entonces lo primero que uno aprende es, como escritor, es que uno aprende a escribir con mímica. Y es una buena forma de comparar las cosas uno a uno, saber si se está haciendo las cosas bien, escogido el estilo correcto, la voz correcta, y a partir de ese punto se desarrolla la voz propia. En la industria de los juegos ha habido una cultura a largo plazo de mímicas, tomar una cosa y voltearla un poquitico hacia el lado y listo, y ya tenemos un juego. Y muchas veces a uno se le fuerza a usar palabras duras, pero se le obliga debido a la oportunidad de hacer juegos, que muchas veces tiene que ver trabajar bajo contrato, trabajar con licencias, trabajar con presupuestos absolutamente estúpidos. Y la forma más eficiente de hacerlo a menudo es haciendo mímica. Pero hoy estamos como en el pico de la industria de juegos que nunca tuvo, que casi que es como una cultura independiente de las películas, que no estaba en los 80s o en los 90s, porque pasamos de la web a la consola, pasamos de hacer jueguitos de programador hasta juegos de entretenimiento, y nos saltamos todo el proceso de hacedores independientes o de creadores, donde uno decodificaba todas las cosas que uno podía decir, porque de hecho, de un momento a otro es un gran negocio, es blockbuster, es gran presupuesto, y ahí estamos. Entonces, como ni siquiera he empezado mi charla, y ya dije todo esto, entonces, primero déjenme, me retrocedo un paso y hablo sobre la jueguización, que es sobre lo que yo estoy jugando. Para aquellos que no están familiarizados con el término de qué es jueguificar, es agregar incentivos céntricos de juego a la vida real para impulsarlos a hacer algo. Foursquare es uno de ellos. Uno entra a un restaurante, uno puede tener juegos, convertirse en el dueño del restaurante, pero se vuelve todo un juego. Y mucho de esto también es orientado por el mercado. Juegos de ejercicios con bandas para que uno pueda publicar cuánto tiempo tiene caminando por la calle, es otra jueguificación.
uno de los más comunes o de los más tempranos, por lo menos, es las tarjetas de crédito, los puntos de recompensa. Mientras más gasta, ya sea con esa tarjeta de crédito o en un asociado de negocios, más puntos, más incentivos, más descuentos. Y así es como lo mantienen volviendo a ese juego. Y vuelven a un juego, porque entonces ustedes van y dicen, ah, ¿cuántos puntos tengo? ¿Qué puedo ganarme con esto? Y dice, ay, me falta tanto, entonces tengo que ir a comprar algo. Eso es jueguificación. Realificación es lo contrario, es lo opuesto. Es, devolvámonos el diseño de los juegos y cómo se aproxima a la aproximación a la visión de juegos e incorporemos a la vida real. ¿Cuáles son las razones de vida real? ¿Por qué yo quisiese jugar algo? ¿Por qué quisiera experimentar algo? Entonces, esto es agregar incentivos de la vida real al juego. ¿Y esto de qué se trata? Todo esto es bla, bla, bla. Y todo va al concepto básico, a la regla básica de diseño, que es para considerar una necesidad y un deseo y resolver un problema. So, you know, because and I've worked for way too many years in games and especially in I worked in design in Scotland for a couple of years, and there was this parochial attitude towards game design where A, they wanted to make the games that they wanted to make, and they had really strict notions of what a game actually was or what an experience actually was. Now, that's all been flipped on its head with mobile and with social games, and basically games that make what core gamers will say, no, that's not a game, that's not a mechanic, that's crap. Well, maybe it's not for you, but it is to a vast audience that's spending a lot of money on games, and that a lot of us are now making games for. So we'll get back to that in more detail, but as an example of what this means is it's really a matter of getting over preconceptions about what a game is, about who your audience is, and actually making more proactive decisions and opening yourself up to why you're making a game and for whom. And here's an example of what I'm talking about. Is probably the best example in the world is probably the original iPhone. Because what they did, instead of iterating on the concept of a phone, what Jobs did and his team did was they stripped it all the way back down and said, there's this thing that people take everywhere with them. What can we put in it that will be relevant to their lives? And years later, we come up with an iPhone where, and for, I don't know about you guys, but for me, the phone part of it is almost the least relevant part of it to me. I'll text probably more frequently than I will actually make a call. I'll play games, I'll check maps. It's got everything in there that I need, and I don't, there's, you know, no functionality left behind. Nothing's at home. I don't have to call anybody. I don't have to check my email. It's all right there. And in another way, the Dyson vacuum cleaner guy, he's another guy where instead of just, you know, vacuum cleaner 5000.0, he stepped back and said, well, wait a minute here. This isn't the 50s. This isn't, you know, housewives in the frilled skirts, you know, cleaning things. It's now. What do people really need? What is the goal? The goal is to clean the floor. What are houses like? So he went back, and that's why he's got all these wacky inventions like the ball joint and even the fans, the bladeless fans. He's stepping back and solving the basic problem again. So I'm going to say you shouldn't do this later, but he's reinvented the wheel. And you don't have to reinvent the wheel, but he did, so there. But I'll get more into wheel reinvention, because the idea is going to be is that the answers for all this is out there. Where you're not going to be making stuff up that's not intuitive, because the whole point of it is you're looking, you're observing, and you're making a decision based on those observations. So one of the core things about the now of games, the now of interactive experiences,
is what questions are being asked and what questions are being answered. And again, from a traditional standpoint, for the most part, the question and the answer was always what. I have a first-person shooter. I have this genre, I have that genre. And sometimes they're dressed up with, you know, is it Halo versus Call of Duty, but it's, those are, there's still more flavors of what than they are. What I think the more important question is why. So if you look at the development of the industry, you've got the what originally being tech, because it was, the programming itself was the means to the end. The programmer was the programmer, the game designer, the artist. So it was all bundled into one thing. It was this new funky way of play. And so the tech used to be the means to the end. Then the PlayStation 1 comes along, and we've got 3D art. And then you go, okay, well, there's a little bit more what here, because now we're starting to look at things, you know, we've evolved from 8-bit, and we're now starting to look at things that, by caveman eyes, start to look more like what we're used to seeing in animation on television and movies. So that's where you get your level ups on things like Resident Evil, the fighting games, stuff like that. Then core game design was always really, it was all about what happens when I press that button, action, reaction. And oftentimes, and this is why, one of the reasons why shooters are so popular is that's it. You know, you're done. Game. I'm playing my game. But then you get some aiming things, and you know, as long as you could strip away all the graphics, and that interaction held true. When I was back at Disney, we formed little pods of teams, and one of the teams was called Children of Pong, and they were acolytes of the line and the dot. And they held to a test that anything where if it had the same satisfaction, same input output as Pong, it didn't matter what the graphics were, it was a game and it was awesome. We live in much more complicated times, much more sophisticated times, and even, you know, you could almost make an argument that, say, Angry Birds is the Pong of today because the interaction itself is so simplistic. However, it's not exactly a new mechanic. What it is a well-packaged mechanic because it's got personality, it's got the game design, it's designed for both the audience and the device that the audience uses. So sorry about that. So then now there's going to be more, especially since you can have side by side Halo and Call of Duty and Medal of Honor and all these other games, then that's the start of the question of why. Like, why this and not that? And if you get then to the idea of broadening your audience, the question of why becomes more important, because you're talking about people who, if you want to broaden your audience, you're talking about people who don't traditionally play games or don't have time to play games. So you really got to answer, why am I here in the first place? Not why am I choosing between these three games, but why am I even doing this in the first place when I got kids crying over there, I've got my boss on the other line, and anyways, stuff like that. So I think you're finding that why starts to approach what's the relevance. Not just the relevance, yeah, what's the relevance of the game to me? And the other thing that these devices do is they make games very me-centric, because you have a very personal relationship with your handheld device. And so the question of why what's relevant about this is more important. That leads again to the question of who are you making games for? There are a lot more people to make games for than there ever were, because we have more devices and we have a broader sense of what an interactive experience is that can be modulated for different people, half of whom these days don't even consider themselves gamers or even people who play games, even though they spend their day on Farmville or Smurfs like some people.
that they don't consider themselves game players. What they're doing is they're passing time. They're what they're not doing is they're not reading, because they don't have time even for that. Reading a book is, you know, that's another time. But if I'm sitting at my desk or I'm taking a, you know, a smoke break or something like that, then it's more important what I'm playing, which then is then where. Used to be the where of games was just in your living room. Where of games is not in your living room all that much anymore, and not for a vast audience. And then when, like, and that was really what I was getting at before when I blanked, was when am I going to play a game? And even for me, I play all sorts of games. I can play hardcore games. I love hardcore games. I love anything that's scary, that immerses me into a story. But I don't have time for that. Like, I have to actually take time off from work, sit and play in one of those games. Meanwhile, if I do have that 10 minutes, when I'm at a client's, well, yeah, I'll sneak off and I'll tap for 10 minutes on my little happy street, and, you know, that's my play for the day. And then, of course, the other big thing in the new era of games is, how much is it going to cost me? Because the other thing that mobile's broken is how you make money off of games, and how you even sell them, and how much they cost. I'm not going to get too much into monetization and business models and stuff like that, because that's not my area of expertise. I'm actually quite blonde in that regard. But the fact of the matter is that it used to be you could make a game over here, and you just, people over there sell it. Nowadays, to conceive of a game that doesn't integrate marketing, distribution, and monetization in its game design, it's really tough to make that succeed. So that's pretty much all I'll say about that. Like I said, that's only a high level, you know, touch of business, but because I really want to talk about, because I belong to the Field of Dreams school of creativity, which is, you know, build it and they will come. If you really have a good idea, there's going to be a way to get that out into the world. So with all of this, then this is what's sort of given rise to. Esto es lo que da nacimiento a los juegos sociales. Ahora, jugar Mario con sus amigos, eso es un juego social. Pero eso es socializar, no es un juego social. Un juego social es sobre gustar, compartir, entregar, toda la cosa. Son muy conscientes del mundo que está por fuera del juego. Porque hay algunos juegos que requieren que uno interactúe con un amigo para hacerlo mejor. Entonces, había un tiempo, y yo esta conversación la tuve hace algún tiempo ya, sobre compartir. ¿Compartir como mecánica? Por favor. De hecho, tiene el mismo tipo de interacción. Ahora, ¿están disparando o estoy haciendo like? ¿Quién dice qué es qué? Y lo que es maravilloso es que eso es lo que está causando la innovación. Eso es lo que está abriendo las audiencias a quién es el jugador. Lo que está sucediendo ahora es que la gente está creando experiencias que son directamente relevantes a sus vidas. Y esto es muy importante por toda la relación que uno tiene con ese dispositivo tan amado que es el dispositivo móvil, porque mucha gente, sobre todo los adultos, algunos adultos, yo sí, ¿cuántos zombies voy a matar hoy? Cosas así por el estilo. Están pensando más en sus amigos, están pensando en su familia, están pensando en las compras. Y esto todo empieza a intersectarse con sus vidas, tanto mejor que paremos y disparemos zombies, lo cual me encanta, valga decirlo. Entonces, debido a que yo tomo una aproximación, una visión desde un punto de vista de la diferencia entre un juego y un juego real o de vida real, o una realificación de juego, y la gente que lo ha hecho, la mayoría a través de escritura, porque quizá ese sea mi sitio de confort.
Entonces, yo he estado escribiendo en juegos por mucho tiempo, ya sea como parte del diseño o como la gente que me contrata como escritor. En los días anteriores, uno lo que hacía era un juego y luego contrataba a un escritor para que hiciera sentido y conectara los punticos. Cuando yo escribí Spy Hunter 2, era un juego de espías. Y el juego se cargaba y se bloqueaba desde un punto de vista de ejecución. No había ni héroe ni villano. Y el único personaje era una vieja muy caliente, que era un agente. Pero siempre necesitaba que la salvaran. O sea que realmente no había un carácter central. Y yo estoy aquí y digo, ¿alguien nunca ha visto un juego de James Bond? Todos están llenos de viejas, pero hay un héroe y hay un villano. Pero bueno, no importa. Por lo menos a mí no me importa. Entonces me separé del villano, creé el villano, yo iba a ser el villano. De hecho, yo hice el voiceover del villano. Lo detesté y por tanto no fui el villano después de eso. Pero para mí, como escritor, como un creativo, como alguien que crea escenarios, que crea mundos, que crea interacciones entre entornos, yo veo esto y digo, oiga, yo podría haber ayudado con el diseño. No quería diseñar el juego, o quizá piratearme el diseño, pero si pudiésemos entrelazar y entreverar la narrativa y la mecánica. Bueno, entonces ya tenemos un paquete más bonito ahí que no tenemos en la mayoría de los juegos. Entonces, escribir para los juegos es un prospecto distinto de una razón lineal. Por una razón muy obvia, que nadie habla de esa razón. Si yo estoy escribiendo escrito, escribiendo una novela, estar sentado en un cuarto 3 semanas, 4 semanas, aburrido, ya tengo cientos de páginas, son notas, es esto o es aquello. O sea que el proceso de la escritura y el producto de lo mismo es una visión. Es como escribir un libreto para un cine, pero al final del día es un libreto. Y todo acaba en el desempeño del acto mismo. O sea, ahí se convierte un plan unificado. En los juegos, de una parte hay 4 razones distintas para escribir. Uno es el libreto y se desapareció el escritor. Luego, alguien más puede escribir el script para llenar los vacíos en la mitad, y ese es otro tipo totalmente distinto, otro estilo totalmente distinto. Luego está el diálogo del juego. Entonces aquí tiene un mosaico de escritores que hace muy complejo al que uno pueda crear una experiencia unificada. Luego agreguémosle a esto la animación de caracteres que se hace aquí, la grabación de voz que se hace por allá, y luego un proceso que existe en el cine, que está el director, la escena, y todo se unifica, y ahí ya tiene algo que es como un show, que son como 5 personas que están votando ese tipo de desempeño sobre una pared, y listo. Y la gente dice, esa es una de las razones por las cuales, bueno, las historias en el cuento es el mismo, en el juego es el mismo, pero creo que como que depende del tipo de juego, depende del tipo de experiencia que uno persiga. Y creo que si uno quisiese tomar una aproximación más narrativa hacia el juego, hay ejemplos del mundo real que ya han sucedido que hacen que esto funcione. Probablemente los 2 mejores ejemplos sería Lost y Walking Dead. Porque en la original, en el piloto original de Lost season plan, y en el plan de la temporada 1 de Lost, la isla se movió al final de la temporada 1. Y esto es lo que la convirtió en un sci-fi, cuando la isla se movió. Toda la gente decía, esperen, nos vamos a perder todas las viejas y se convierte en un show de sci-fi. Y entonces lo que hicieron fue, movieron la isla a la temporada 4 e hicieron que las 2 primeras temporadas fueran los caracteres, con todas las cosas extrañas en el pasado, pero eran los personajes en el contexto. Y para cuando se corrió la temporada 4 y movieron la isla, ya todos estaban tan enganchados al show que no importa si es un show de sci-fi o no, ya lo que nos importaba más que todo era las circunstancias, que el hecho
de la isla. The Walking Dead tenía una construcción un tanto similar, no podía mover una isla, pero lo que sí tenía The Walking Dead es que quizás sea el mejor programa de citas de zombies, porque no se trata de los zombies. Bueno, sí, tenemos zombies, pero son los personajes. Creo que la gente estaba haciendo antes es que estaban tratando de tener una aproximación a la escritura de los juegos como si se tratara de un cine o de un play, de un juego de teatro de tres escenas. No estamos hablando de un plot, de un libreto. Yo siempre digo story demasiado, entonces me devuelvo, digo es contexto. Y cuando uno tiene personajes bien definidos en un contexto bien definido, uno puede combinarlos como se le dé la gana por siempre. Y ahí es cuando tiene otros tipos de estructuras de contar el cuento y extiende el tiempo de narrativa del juego. La televisión lo ha estado haciendo por años. Hay un sitio donde se puede mirar. Y una de las razones es que crear un carácter quizás sea un personaje quizás sea lo más complicado de hacer en un juego, por las razones que mencioné anteriormente, excepto por un cartoon, personajes de cartoon, porque los personajes salen y se ven en los sombras Pit. Hay alguna magia en esta persona que lo hace caliente y hace que esto funcione, que es Patito, todos son desempeños collage, actores collage, pero si uno tiene una visión adecuada de alto nivel, la gente quizá orquesta mejor en un juego que está orientado por una narrativa concreta. Y ahora, lo que lo hace una experiencia interactiva es la opción. Todas estas cosas, Lost, Walking Dead, incluso las comedias, las buenas y las malas, todas son de opciones que hace el personaje dentro del contexto. Y lo que esto significa es que la mejor integración de personaje y video no necesariamente es un superhéroe. Y esto es quizá la mejor integración porque es la mecánica del superpoder. Entonces hay dos cosas, dos ejemplos en los juegos donde la gente los ha aproximado desde dos puntos de vista distintos. Quizá la peor es Sony, como hace Heavy Rain, lluvia pesada de Sony hace 2 años. Lo importante es que se fueron hacia atrás y dijeron, no queremos hacer un juego de video en narrativa. Lo que queremos hacer es cómo se ve una historia interactiva. Lo que hacen es, bueno, entonces, ¿cuál es el punto de tener una historia? La historia siempre es avanzar, poner clips al final del capítulo, videos en internet. No es parar y decir, lo desafío a que lea la siguiente página. Usted no vale lo suficiente como para leer la siguiente página. Los juegos son todo lo opuesto. Su diseño, sobre todo el hardcore del juego, es para esperar que usted no avance. Entonces, bueno, y entonces, ¿cómo se crea una narrativa, una experiencia de narrativa que sea interactiva? Y eso es lo que hicieron en las series de televisión. Pusieron a los personajes en un contexto y les dieron opciones. Las opciones nunca lo van a sacar del juego, pero la historia evoluciona dependiendo de la opción. El problema con Heavy Rain es que aparentemente nadie, el que haya visto el juego, nunca ha visto un cine, porque no se asimila a aquello que debe asimilarse más, porque desde el punto de vista del diseño de narrativa interactiva es bastante buena. Y la otra es aventuras de 100 juegos en Facebook. Y lo que Facebook está haciendo es ultra simple. Hágale clic a los personajes y los personajes hacen un diálogo. Y esa es la equivalencia de interactuar a voltear páginas en un ebook. Tenemos una audiencia que hoy día está entrenada. Hasta mi mamá
right? To swipe. Sabe cómo usar su Kindle, sabe cómo pasarlo con el dedito. Entonces ya están acostumbrados a por lo menos ese tipo de interacción. Y si hay mucha lectura en el contexto de interacción cuando yo estoy dentro del cuento, pues tanto mejor. O sea que, nuevamente, no está en plataforma, no está disparando, es recoger, es compartir, es jugar a través de un cuento. Pero hay una audiencia para este juego. Porque no los saca de su zona de confort y ni tampoco a lo que están haciendo al día a día. Entonces estos son solo ejemplos. Para regresar, creo que, y esto aplica a cualquiera que inicia juegos, a quien busca uno llegarle, es la pregunta que hay que hacerse. Podrán encontrar que si examinan el tema, podrán llegarle a gente que no creían que podrían llegarle, aplicando lo que es relevante a ellos versus el juego que se puede hacer que pudiera ser relevante para ellos. Uno puede trabajar con respecto a las experiencias que son relevantes para ellos y las experiencias interactivas que tienen que ver con eso. La otra parte es, ¿en qué tan amplio es ese grupo de personas? Yo veo mucha cosa experimental muy buena, especialmente que sale de esas universidades, pero depende de lo comercial que uno quiere que sea su proyecto. Yo estoy a favor de experiencias realmente experimentales, pero la pregunta es, no es solo quién es el auditorio, sino cuánta gente hay que va a usar lo que uno está creando. Y luego, ¿cómo sabe uno qué le gusta a la gente? Ahora, como les he dicho, a mí me gusta todo lo creativo, pero desafortunadamente con todo el veneno corporativo que tengo ya en mi sistema, en mi cuerpo, tengo mucha experiencia en la investigación, y yo no digo que hay que hacer el juego con base en lo que dice la investigación, pero hay muchos estudios, tanto públicos como privados, que han estado analizando el comportamiento de la gente, sus experiencias, y cómo es su día, cómo ven las cosas, qué perspectiva tienen, y creo que hay mucho por aprovechar allí, para minarlo, para aprovechar que impulsa al auditorio. Y un componente importante es que puede que no sea gente que está interesada solo en juegos, sino que pueden estar interesados en la economía, pueden estar interesados en el calentamiento global, puede que estén interesados en cómo limpiar lo que hace el perro en el parque. Todo esto puede importar. Así que hay mucha información allí que la gente probablemente no está examinando y que le podría llevar a uno a decir, yo he aprendido esto sobre este público objetivo y nadie está explotando estos intereses que tiene la gente. Ahí puede haber algo. Así que esto es importante. Ver cuál es la base de conocimientos que uno tiene. Puede que uno quiere diseñar algo para niños. Esto es como para niños hasta máximo 15 años, pero se pregunta uno, sí, ¿cómo lo sabe uno? Es importante realmente averiguar por qué uno cree que el auditorio interesado en el producto podría ser tal o cual. Que es lo que me lleva a mi siguiente punto, que consiste en enfocarnos más en la experiencia integral y no solo el juego o una serie de actos mecánicos. Tradicionalmente los juegos son cuestiones de colcha de retazos en cuanto a su enfoque, en cuanto a su calidad. La mecánica del juego está muy bien, pero luego uno tiene que detenerse para la parte absolutamente aburrida del video, y el juego es larguísimo, así que no voy a poder terminar el juego, y no conozco ningún otro medio de entretención que tome este enfoque. Eso sería lo mismo como que si hubiera un director de cine que no le pregunta a uno, que no está interesado en si uno se queda a ver la película a las dos horas o no. Hay que ver cuánto ve la gente, cuánto está dispuesta a jugar la gente. Y hay que tener cuidado de toda la experiencia que se ofrece y no es solamente enfocarse en, miren, esto funciona, la gente sí puede saltar aquí. Y luego, de vuelta a, ¿por qué cree uno que el auditorio cree este? Crea en esto. Y si promueve o requiere buenas relaciones, ¿hay relevancia allí o no? El escapismo, pues, maravilloso, y eso lo puede hacer uno con escapismo también.
yo vi una demostración de un juego de un desarrollador local, pero tenía un propósito subyacente educativo, pero me pareció algo brillante porque se está aprendiendo sin tener clara conciencia de que se está aprendiendo, porque el tema del juego es relevante para la vida y fantástico y mágico a la vez, pero se da una experiencia integral que puede aplicarse por fuera del juego. Y esto me pareció muy interesante, ver algo como esto. Y de nuevo, ¿cuál es esa experiencia de lo que hace esta gente? ¿Cómo es que el dispositivo, y esto incluye a los juegos de consola y los 3DS, se me olvidó mi 3DS, quiero pases gratuitos. Bueno, pero pues ahí lo tienen, yo tengo 3DS y yo no juego ahí, lo llevo simplemente para pases de la calle, porque tengo la curiosidad de recolectar cosas, y también me gusta saber de dónde proviene la gente con la que yo me encuentro. Tengo 60 países que participan y me interesa y estimula todo este aspecto porque me encanta viajar, y eso es más interesante para mí que jugar un juego como un juego a Mario, para ser sincero. Y esto es porque tienen este tag de Street Pass, donde no se requiere Street Pass, no se requiere wireless inalámbrico, sino solo Street Pass, y se comunican entre sí, que otras oportunidades ofrecen los dispositivos. Apple y ellos felices si uno tiene algo que ver con GPS o el clima o cualquiera de las funcionalidades centrales del dispositivo. Y de nuevo, uno puede, obviamente o de manera muy sutil, conectar la experiencia del juego con la vida real de la gente. Si se está jugando y el juego está consciente del clima, uno puede cambiar el clima del juego si cambia en la vida real. Y uno puede hacer toda clase de cosas relacionadas. Y por favor, ¿puede alguien encontrar una mejor manera de usar las cámaras? Porque todavía no he encontrado nada bueno que hacer con las cámaras. Y aquí hay otra cosa que viene ya muy pronto con estos dispositivos, y es los factores de impulso emocional. Yo honestamente creo que es muy bueno incluir un aspecto en el juego que le haga a uno importarle algo. Yo sufro cuando los cultivos funcionan mal con... Yo quiero saber si mi dinosaurio, si tengo un dinosaurio y tiene hambre. Yo quiero saber qué está ocurriendo con mis amigos. Y de nuevo, esto no aplica para todo auditorio, pero lo interesante es que todo auditorio sí va a experimentar o buscar o tener experiencias emocionales en todos los demás medios. Así que yo pienso que incluso quienes dicen que no quieren experiencias emocionales, si se les da la experiencia emocional correcta, si les importa a ustedes trabajar en ese sentido, van a responder. Y hay gente que tiene motivaciones emocionales muy claras y va a responder a lo emocional. Y aquí otro tema que no se ha trabajado tanto en cuanto a las experiencias emocionales, y es las comunicaciones de doble vía, en doble sentido. Se puede hacer más con estos dispositivos de lo que se ha podido hacer jamás, excepto por Dreamcast, en donde no es simplemente ser de Dios o Pokémon, en donde se trata de criaturas que dicen su nombre todo el tiempo y que por lo demás no son nada inteligentes. Puede haber comunicaciones interactivas con los amigos que pueden participar en los juegos. Así que puede uno comenzar a ver este tipo de cosas, oportunidades que hay en el trabajo que están haciendo ustedes. Bueno, para resumir todo, yeah, it is. It's sí, says something all up. It's awesome. Lo resume. Sí. Realmente, a plea for back to basics. Yo estoy pidiendo que regresemos a lo fundamental, a lo básico. Yo he llegado ya a un punto después de tantos años en la industria de las consolas y de tratar de llevarlo de la consola a dispositivos mobile al principio y tener proyectos Blue Sky, en donde ya estoy en un lugar en donde yo pienso ya profundamente todo lo que estamos haciendo. Nos estimulan nuestras ideas, nos emocionamos con todas las cosas que creemos que podemos hacer. Y yo creo que ahora
is a really good time to underthink. Ya ha llegado un buen momento para no pensar tanto lo que se está haciendo. Underthink, no pensarlo tanto y pensar regresar en regresar a lo básico. Eso es una manera tanto de crear cosas sencillas que tengan la simplicidad básica de tocar algo con el dedo, en donde lo que se está haciendo es absolutamente sencillo y claro. Esto construye muy buenos cimientos sobre los cuales se pueden crear cosas más complejas. Y los filtros son lo mejor en este sentido, y es buena práctica usarlos. A medida que se está creando algo y se está creando un juego, esto es una pregunta diaria de, bueno, aquí tengo mi filtro, todo en este juego tiene que ser verde. Bueno, muy bien, ¿qué es lo rojo que hay aquí? Esto rojo realmente es algo chéverísimo, pero es rojo, pero es chéverísimo. Pues sí, es chéverísimo, pero es rojo. Pongámoslo a un lado por el momento, enfoquémonos en lo verde, porque tenemos que terminar bien lo verde. Quizá después haya una razón para incluir algo rojo, o hacemos algo bien chévere con lo rojo, aparte, posiblemente después. Pero creo que al trabajar así, siendo ultra sencillos, ultra simplistas, se pueden realmente hacer mejor variedad de juegos, más abordables, más sencillos por la claridad de visión que esto genera. Se tiene visión muy clara. Creo también que otra cosa que ayuda mucho, especialmente en los juegos como en esa tendencia de juegos como servicios que tiene sentido con estos dispositivos, es la continuación de la vida de la gente. Estos dispositivos van con uno a donde quiera que uno va. Es el concepto de construir bien angosto pero profundo. Es como una comedia televisiva. Se han construido sobre la base de 3 caracteres y 3 sets y pueden funcionar 10 años. Y esto se remonta a las situaciones de los personajes y el contexto o entorno, ese tipo de situaciones. Si uno trabaja así y tiene un fundamento tan fuerte como eso y elementos tan identificables, muy fuertes, pues uno puede construir sobre esa base y ampliar la vida de un juego, especialmente como juegos como servicio en este tipo de situaciones, porque uno conoce bien su paradigma y ahí puede agregarle tal como escriben tramas para series de televisión de larga duración. Y de nuevo les digo que hay que observar la vida y no solo los juegos. Yo ya he dicho, yo me senté en los escalones del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York hace unos años. Estábamos esperando algo y había una clase, y lo único que tenían unos niños que estaban allí era una pequeña bolita que la estaban rebotando por los escalones, y los escalones estaban desiguales, un poquito inclinados y un poquito rotos, y el objetivo era que la bolita rebotara en orden sin saltarse ningún escalón. Así que ahí hay física involucrada. Esos son jovencitos que, para poderlo generalizar, pueden ir a casa a disparar en los juegos, pero ahí estuvieron una hora simplemente haciendo rebotar la pelotita. No, te toca a ti, no funcionó bien, tiene que rebotar en cada escalón perfectamente. Y esto me pareció mágico y maravilloso, me pareció como un juego buenísimo, y ellos acababan de inventárselo ahí mismo mientras esperaban su clase en los escalones de entrada al Museo Metropolitano de Nueva York. Hay que ver lo que activa y emociona a la gente. Eso lo lleva a uno a inspirarse para crear experiencias que le lleguen a más gente con más juegos, y más juegos a su vez le llegan a más gente a su vez, y con más variedad y menos, mucho menos repetición y menos iteraciones de lo mismo. Así que lo que yo decía antes es que no hay necesidad de reinventar la rueda, porque mucho de esto ya existe, solo hay que aprovecharlo y usarlo. Y al hacerlo, ustedes podrán inventar nuevas ruedas. Final. Bueno, creo que hay tiempo suficiente. Si ustedes quisieran, podemos conversar y hacer preguntas, respuestas, comentarios. Ahí hay un micrófono que se pasa, no es sino alzar la mano, llega el micrófono. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Allá.
¿Ahí hay alguien? ¿Una pregunta? ¿Él tiene audífonos? Cuando estaba hablando sobre la narrativa interactiva y ese tipo de experiencias, ¿hay algún punto en el relato, en la historia, que se llega a un final o esto queda abierto infinitamente? Depende de lo que uno busque y quiera. De nuevo, ahí es donde el auditorio o plataforma. Por ejemplo, Heavy Rain, lluvia fuerte, fue demasiado juego, pero terminó y el diseño fue muy bueno porque el final cambiaba con base en las opciones que se acumulan. Ese es un enfoque. El otro enfoque es a más largo plazo, el enfoque de realmente jugar con los elementos, iterando sobre la base de tramas, historias, situaciones, y esto lo puede llevar a uno más tiempo, si eso es lo que uno busca, pero hay que realmente definir los personajes fundamentales, centrales, el entorno, el contexto, que hacen bien. Y cada personaje en cada serie de televisión tiene una casilla muy pequeña de comportamiento que manifiesta, y esto es muy claro, y los pueden colocar en distintas situaciones y van a tener ciertos tipos de reacciones, y se puede optar por lo uno o por lo otro. ¿Está bien? Bueno, uno puede pensar, yo quiero comenzar en la industria de los videojuegos, y uno puede decir, bueno, tengo 20 años de edad y quiero estar en la industria. ¿Qué cree usted sobre eso? ¿Cómo se ingresa a la industria de los videojuegos? Bueno, estás en un muy buen lugar para ello, porque este lugar está absolutamente lleno de desarrolladores, quienes algunos, en algunos casos, están también en el próximo paso. Y también, igual que tú, están iniciando su negocio, comienza todo hablando con la gente. Si ustedes van por este muro de aquí, esta pared de aquí, hay desarrolladores ahí, hablen con ellos. Yo no sé, hablen con este tipo que está aquí también. Yo sé que hay programas en la universidad al respecto, no sé cómo están ustedes organizados en ese sentido aquí, en cuanto a cómo reclutan las empresas. Pueden en Estados Unidos reclutar en las universidades, por ejemplo. Para las preguntas en español, se le entrega a él su audífono. Entonces, ustedes tienen muchas oportunidades. Todo este evento es un síntoma de crecientes oportunidades. Y si ustedes no tienen ninguna otra estructura para poderlo hacer, pues caminar por aquí y hablar con la gente es la mejor forma de comenzar. Una traducción simultánea de Dave, entonces si quieren hacer preguntas en español también las pueden hacer. You have been given. Can you hear the? Hay un proceso para construir una historia, un relato, como por ejemplo ver una película y luego sentarse y tomar un café. ¿Puedes repetir la primera parte de la pregunta? ¿Tiene usted un proceso para la creación de historias y relatos? Sí, depende del objetivo. Como lo he dicho, hay distintas maneras de aplicar una historia, un relato a una experiencia interactiva o cualquier otra experiencia. Si es lineal, pues yo digo, pues esto suena divertido y pienso en algún tipo de monstruo, porque yo generalmente estoy pensando en monstruos. Pero si lo dirijo más hacia algo que va a ser como de un juego de aventura de terceros, pues puede haber algo fundamental en el personaje central que tenga una parte mecánica inherente. La manera más fácil de describir esto sería decir que es como un superhéroe que tiene poderes, porque eso es la parte mecánica más fácil, pero no tiene que ser un superhéroe, porque hay juegos como Downs Wake, en donde hay un escritor, y que puede ser un escritor, sino señalar su linterna, señalizar, apuntar con su linterna. Si se supone que debe ser una narrativa interactiva, pues depende del nivel de interactividad que se busca crear allí, qué tan profundo hago esto y qué tan angosto. Y una idea que no planteé es la de la gran diferencia que hay, aunque veo aquí cosas maravillosas, una de las grandes diferencias que hay entre el entretenimiento lineal y el interactivo consiste en que
incluso las películas más aburridas, lineales, buscan comunicar algo. La modalidad de la comunicación quiere comunicar algo sobre la condición humana, quieren comunicar algo. Los juegos no, creo yo, no tratan lo suficientemente fuertemente de comunicar algo, incluso si son juegos basados en un relato o una historia. Y esto es algo que yo sí trato de hacer, tratar de que haya ahí un objetivo, además de una trama, en cuanto a en qué consiste el relato, la historia y la relación con respecto a la interactividad. Simplemente depende del tipo de juego que se desea. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, démosle las gracias entonces a David Bergantino. Thank you very much. Thank you for your attention.